El Coelophysis. ¿Quién fue el Coelophysis? El Coelophysis fue un dinosaurio terópodo que vivió a finales del Triásico y a principios del Jurásico, hace aproximadamente 203 a 196 millones de años en Norteamérica y África. Este animal es el dinosaurio primitivo mejor conocido con un gran número de esqueletos completos. Llegaba a medir hasta 3 metros de largo y llegaba a pesar poco más de 20 kilogramos. Coelophysis era un animal delgado en su aspecto general y posiblemente un veloz corredor. Aunque fue un dinosaurio temprano, la evolución de la forma de cuerpo de terópodos había avanzado mucho en comparación con dinosaurios anteriores. Alimentación. Este animal era un carnívoro que se alimentaba de pequeños animales parecidos a lagartos. Se piensa también que pudo haber cazado en manada presas más grandes. Se ha sugerido que era un animal caníbal debido al descubrimiento de especímenes juveniles dentro de un adulto, sin embargo, un estudio en 2002 demostró que realmente eran otro tipo de reptiles. Las principales presas de este animal fueron reptiles como Spherosuchus, el Triloposaurus, el Placerias o el Bancleave. Aunque también pudo ser presa del Postosuchus o del Rutiodon. En la cultura popular. Coelophysis aparece en el primer episodio de la serie de la BBC Caminando entre Dinosaurios, donde, junto con otras especies extintas como Placerias o Postosuchus, es recreado utilizando animación CGI y animatrónicos. Otro dato curioso es que el tener más de 100 años, es uno de los dinosaurios más conocidos de la literatura. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, si veo que dais un apoyo a este video, subiré más videos de este. También quiero agradeceros que hemos llegado a 100 suscriptores, muchísimas gracias. Dicho esto último, nos vemos en el próximo video.